Siempre pensé que no me gustaban los niños cuando era chica. Era la típica que no quería tener hijos o que siempre se enojaba cuando venía el hermanito pesado de mis amigas a pedirme que late los cordones cuando estábamos jugando a las cartas. Pero bueno, después crecí y me ofrecieron trabajar en una colonia de vacaciones, lo cual acepté, ya que es uno de los lugares donde tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Allí comenzaron los primeros contactos con niños de 6 y 7 años. Y analizándolos, pude darme cuenta de lo maravillosos que son, ya que tienen mentes limpias, creativas, sin prejuicios, sin preocupaciones. Y además, las preocupaciones y su forma de disfrutar son muy diferentes a lo de los adultos y adolescentes. Además, son sinceros y no tienen la mínima necesidad de complacer a los demás con lo que dicen o hacen. Algunos, además, son fotocopias de sus padres. Y puedes notar cómo son educados y sus experiencias de vida solo prestando atención a los comportamientos. Así, puedes darte cuenta cuál es el niño caprichoso cuando comienza a llorar instantáneamente al darle el caramelo de frutilla en vez del de naranja. En la infancia, podemos ver el proceso de lleno en el cual esta mente limpia se va ensuciando por la educación y el contexto. Para demostrarlo, tengo dos anécdotas. La primera es sobre Francisco, un niño de 4 años. Sí, como escucharon, solo 4 años. Que una vez me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, proveniendo de alguien tan pequeño. Esa pregunta fue: ¿esas dos profesoras son novias? Después de responderle que solo eran compañeras, lo cual era cierto, me quedé pensando un rato muy largo. Y así, en este niño, pude notar que los tiempos habían cambiado, ya que cuando yo era pequeña, a ninguno de los niños de mi entorno, incluyéndome, se nos hubiera ocurrido que dos mujeres podrían llegar a ser novias. Y menos aún si hablamos de la época de mis padres. Además, noté que sus padres le habían enseñado algo más amplio a lo que se solía imponer cuando éramos chicos. Y es así que pude concluir que los pensamientos de los niños están marcados por su educación. Además, vale aclarar que tanto el padre como la madre de Francisco eran heterosexuales. La otra anécdota es sobre Agustín, un niño que era muy desobediente, el típico colgado, era terrible. Una vez, en un campamento, de un minuto para el otro, aparece la policía. Sí, el padre Agustín lo había de ver al fogón, cosa que no podía hacer porque tenía una perimetral. A la mañana siguiente, nos enteramos que el padre de este niño se había suicidado, cosa que repercutió claramente en su carácter. Ahora Agustín era un niño muy cariñoso, que necesitaba constantemente un abrazo y lloraba todo el tiempo. Así es que pude ver los sentimientos puros de un niño, ya que Agustín lloraba. Él lloraba. Y claramente no creo que en la casa de él le hablara muy bien de su padre. Y tampoco lo conocía mucho. Entonces es que me pregunto, ¿por qué pensamos que educar a un niño es imponerle nuestras ideas en vez de dejarle que se deje llevar por las suyas? ¿Por qué crees que un niño que supuestamente no tiene prejuicios se le va a reír a un compañero que es gordo? Quizás escuchó a sus padres hacerlo. ¿Por qué crees que un niño al cual no le gusta que le griten le va a gritar a un compañero o a una maestra?
Quizás a él le gritaban para que apague la televisión. ¿Por qué crees que a algunos niños cuando crecen les cuesta controlar su apetito? Seguro, no los dejaban ir a jugar a menos que se terminaran todo el plato. ¿Por qué crees que los compañeros de Francisco se lo reían cuando él hizo la pregunta sobre las dos profesoras? Alguien alguna vez les dijo que para que haya un noviazgo tiene que haber un varón y una mujer, y en caso de no hacerlo, es cuestión de risa. ¿Por qué crees que Agustín lloraba a pesar de que casi no conocía a su padre o lo conocía como alguien detestable? Simplemente porque le salía de adentro, con un sentimiento puro de un niño que no sabe por qué le pasa. Las cosas que nos pasan durante la infancia nos marcan toda la vida, hasta que crecemos y dejamos de ser educados por repetir lo que hacen los demás y empezamos a educarnos a nosotros mismos mediante la razón. Así, nos damos cuenta que a veces lo que hacíamos cuando éramos chicos era porque, como dije antes, repetíamos acciones, o era porque era lo que nos lo decían. O también estamos encerrados en un mundo que nos enseñaron a verlo de una manera que por ahí no era la que nosotros hubiésemos querido. En fin, a veces lo que hacíamos cuando éramos chicos era porque eso era lo que se esperaba de nosotros. Hay una gran diferencia entre decir el chocolate es negro y existen el chocolate blanco y el chocolate negro. A mí me gusta más el negro. Cada vez que trates con un niño, déjalo decidir, déjalo imaginar. Y no impongas tus ideas, solo mostrarle el abanico de posibilidades que existen para que cuando sea grande pueda elegir por sí mismo mediante la razón. Y como dice el título, para tener libertad tenés que tener el conocimiento de todas las posibilidades para poder decidir. Muchas gracias.